Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos todos a una sesión más de Ambulante en Casa. Mi nombre es Antonio Sirión, soy programador de Ambulante y a nombre de todo el equipo que hacemos esta gira de documentales que hoy se ha transformado en un festival en línea, les damos las gracias por acompañarnos en este conversatorio titulado Fotografía Documental Mexicana, a propósito de la película Shooting the Mafia de Kim Longinotto, que hemos estado presentando en nuestra plataforma en línea desde las 12 de la noche del día de hoy hasta la medianoche. O sea que terminando este conversatorio todavía tendrán un par de horas para verla. Si es que no la han visto todavía, no se van a arrepentir. Antes de entrar en materia, quisiera agradecer a nuestros patrocinadores, a la cerveza Cucapá, que por tercer año consecutivo nos prepara una edición especial ambulante de esta cerveza que pueden adquirir en beerhouse.mx, y también agradecemos a Barmisil por hacer posible las actividades de Ambulante en Casa. También un agradecimiento muy especial a The Anglo-Mexican Foundation por hacer posible la presentación de este documental y de este conversatorio. Disparando a la Mafia forma parte de nuestra sección internacional que se llama Intersecciones. Y no es la primera vez que presentamos una película de Kim Longinotto, esta célebre documentalista británica que ha enfocado toda su obra en personajes femeninos que trascienden situaciones de opresión en diferentes contextos culturales para dejar de ser víctimas y convertirse en heroínas. En esta ocasión, la lente de Kim se centra en la vida y en la obra de una extraordinaria fotoperiodista italiana, Letizia Battaglia. Y para hablar de la obra de Letizia, del fotoperiodismo, de la fotografía documental en México y sobre todo en contextos de violencia, hemos invitado a un panel de lujo. Tenemos a 5 fotógrafas y fotógrafos de primera, todos y todas multipremiadas con exposiciones en los museos más importantes del mundo, con publicaciones emblemáticas y con su obra albergada en colección, las colecciones más importantes del mundo. Ahora se los presentaré a cada uno, pero lo interesante es que cada uno, muy a su estilo, ha retratado diferentes facetas de la violencia que ha azotado a nuestro país en los últimos años. Difícil saber desde cuándo y hasta cuándo, pero bueno, ya llevamos un rato naturalizando y tratando de sobrevivir a esta violencia. En primer lugar, nos acompaña, y es un gran honor, Maya Godet. Su obra aborda la sexualidad femenina, la prostitución y la violencia de género. Ha tenido exposiciones individuales en los museos y eventos de fotografía más prestigiados y ha recibido importantes reconocimientos en diferentes partes del mundo. Plaza de la Soledad, su primer largometraje, tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Sundance y fue parte de la gira de Ambulante en el 2016. Bienvenida de regreso a Ambulante, Maya. También nos acompaña Mónica González. Ella es fotógrafa, documentalista y artista multimedia. Ha colaborado en diferentes medios nacionales e internacionales. Actualmente trabaja en el diario El País México. Sus proyectos se han enfocado en los procesos de búsqueda de desaparecidos, principalmente en México, y destacan Geografía del Dolor, Buscadores en un País de Desaparecidos, El País de las 2000 Fosas, con los que ha ganado premios tan importantes como el Premio Nacional de Fotoperiodismo y en un par de ocasiones el Premio Gabo. Está con nosotros también Fernando Brito, fotoperiodista independiente de Culiacán, que se ha dedicado a documentar y a denunciar diferentes tipos de violencia sistémica en México. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA y ha participado también en exposiciones y ha ganado premios a nivel internacional y ha colaborado con agencias como el New York Times, Vice, AFP, AP, entre otras. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Y Yael Martínez, su obra aborda las comunidades fracturadas por el crimen organizado en México, con la que ha ganado múltiples distinciones, como el premio en fotografía humanística Eugene Smith, el segundo lugar en World Press Photo en 2019 y es becario de la Fundación Magnum en Nueva York. Su trabajo se ha expuesto en diversos países y se ha publicado en medios internacionales como The Wall Street Journal, Lens, New York Times, Time, Vogue, Aperture, entre otros. Y finalmente les presento a nuestro moderador de esta noche, Francisco Mata, que sin duda es uno de los exponentes más reconocidos de la fotografía contemporánea, también un pensador de la imagen y un incansable promotor y gestor cultural.
cuenta con más de una docena de libros de foto publicados, además de varios libros colectivos que ha editado en los últimos años. Es profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación y el Diseño en la UAM Coajimalpa y actualmente es el Coordinador General de Difusión de la UAM. Pues para no quitarle más tiempo a esta charla que seguro estará sumamente interesante, Francisco, te paso la palabra. Muchas gracias también por estar con nosotros y yo regresaré un poco más adelante con algunas preguntas del público para continuar la conversación. Adelante, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Espero que esta reunión la vayan a disfrutar tanto como la estoy disfrutando yo ya, aún sin empezar. Primero que nada, quiero agradecer a través de Toño Sirión a Ambulante, que nos haya convocado a esto, que siempre será grato ver y platicar con grandes amigos como los que estamos reunidos hoy. Pero sobre todo para mí es un gran gusto poder conducir, tratar de llevar esta mesa con cuatro fotógrafos a los que respeto tanto, de los que me gusta tanto su trabajo, de los que he aprendido tanto. Entonces, para mí, de verdad es un momento muy, muy importante. Y pues empecemos, me imagino que muchos de los que nos están viendo ya tuvieron la oportunidad de conectarse y ver el documental, tampoco lo vamos a spoilear, ¿verdad? No vamos a contar el final, aunque sí estaba grueso eso, nunca me hubiera imaginado yo que el tío matara al niño, pero bueno, los que vean la película ya lo descubrirán. Los que sí la vieron podemos entonces platicar del tema. A mí hay muchas cosas que me llaman la atención de este documental y que me conectan mucho con lo que sucede en México y en particular con el trabajo que hacemos los fotógrafos que tenemos una intención documental, los fotógrafos que trabajamos desde una perspectiva documental, independientemente desde dónde desarrollamos nuestros trabajos. Recordemos, y me gustaría hablar un poquito como para dar un primer acercamiento, recordemos que todo lo que entendíamos como fotografía documental hasta hace muy pocos años, pues se ha transformado, la imagen misma se ha transformado, la fotografía misma se ha transformado, y eso es algo que me llamó mucho la atención de este documental. Los documentales también están en un proceso de transformación absoluta, y me gustó mucho de esta película que vimos el cómo se concentra el trabajo de esta película en gran medida en la vida personal de Leticia Battaglia, en la vida íntima, en su historia personal, el cómo ella se apropia de las historias que fotografía, así lo expresa ella, así lo confiesa ella, pero también me gusta mucho el formato de la película, cómo a través de material de stock, de material que es ficción, de películas de ficción, de películas con actores, de películas tradicionales de ficción de la época, se ilustra lo que Leticia Battaglia nos va contando a través del micrófono. Entonces, a mí me parece muy interesante esta conjunción de la ficción como un recurso para documentar, ¿sí? Y lo subrayo porque me parece que esto tiene mucho que ver con algunos de los trabajos que en la actualidad vemos sobre fotografía documental. Y en ese sentido me gustaría empezar con Yael, que nos contara un poco o que nos dijera qué piensa sobre esto. Y lo menciono porque yo identifico en el trabajo de Yael un guiño o un cierto ángulo de ficción al referirse a su propia biografía en el momento que la recrea. Entonces no es la foto directa como la de Fernando Brito, que hablaremos en su momento, de este pasaje tan oscuro de la violencia producida por el narcotráfico en México y la fotografía periodística directa, donde Fernando también, a través de una estética particular, se acerca a los linderos de salida de la foto documental tradicional. Pero me gustaría que empezáramos por ahí, Yael, si te parece. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación por parte del Festival Ambulante y también pues enviar un saludo a todos mis colegas que admiro y respeto mucho. Pues mira, yo creo que cuando
digamos, hablando un poquito acerca como de la película, algo que me gustó mucho justamente era un poquito cómo estaba entablando este sentido de control de la existencia, de la vida y de la muerte. Y digamos, tomando como ese aspecto primordial, cuando empecé a hacer yo como el trabajo documental acerca de este proceso de trabajo de largo aliento sobre familias con personas desaparecidas, encontraba que justo en estos linderos de la vida y de la muerte había imágenes que no podía yo estar representando de una manera dentro de un documentalismo directo. Entonces fue que empecé a recurrir a hacer algunas imágenes puesta en escena o algunos autorretratos o imágenes de una relación de sueño o pesadilla que tenía en el proceso que estaba tratando de representar con mi familia, y digamos como tratándolas de ir entrelazando o tejiendo con el aspecto de la vida cotidiana y la realidad que estábamos viviendo en ese momento, ¿no? Yo creo que no es algo que digamos que se ha venido haciendo ya desde hace mucho rato, en el sentido de cómo, digamos, nuevas como estrategias de documentación y cómo podríamos generar una narrativa a través de cómo estamos contando una historia, mezclando esos aspectos de la realidad y aspectos, digamos, no tan tangibles. Muy bien, gracias, Yael. Otra cosa que me llamó muchísimo, muchísimo la atención, que son de esos momentos del documental donde hay algunas frases muy poderosas de Leticia Battaglia que no sé si coincidan conmigo mis colegas, pero independientemente del trabajo que es emblemático, que es monumental, el trabajo de Leticia Battaglia, pero ella como persona es un personaje increíble, ¿no? Ver el documental para mí fue realmente un ejemplo de vida, un ejemplo de coherencia, un ejemplo de libertad. Me parece que vale muchísimo y el documental creo que es una de las grandes virtudes que tiene al resaltar esta parte de la personalidad y lo que nos dice Leticia Battaglia en esto. En algún momento ella nos dice, Maya, me gustaría destruir mis fotos porque quiero que dejen de ver belleza en estas fotos, ¿sí? Eso me llamó mucho la atención, el cómo de repente fotografiar el horror, fotografiar el dolor, fotografiar la miseria, fotografiar la injusticia y fotografiar las violencias, de repente tienen un lado donde los fotógrafos tenemos una preocupación estética que es la manera que tenemos de decir las cosas, la manera como tenemos de acercar o la manera que tenemos de ver tal vez. Pero la lectura que luego tiene nuestro trabajo se centra muchas veces de manera mayor en lo formal, en lo estético y mucho menos en la historia que queremos contar o en la fuerza de lo que estamos fotografiando. ¿A ti te ha pasado algo así, Maya, o qué opinas de esto? Maya, tu micrófono está cerrado. Para mí, cuando empiezo a fotografiar, no es lo primero lo estético. Para mí, lo más importante es encontrar la relación que tienes que hacer en ese instante con la persona, ¿no? Es este momento donde algo, donde te conectas con la otra persona, en el momento en el que estás, que a lo mejor es lo más lejano a tu vida en ese momento, pero hay algo en ese momento que te conecta y que eso es lo que te hace quedarte, y eso es lo que hace que de repente hasta camines y vayas a lugares o pases días. Entonces, esa conexión, yo creo que ahí es lo que yo siempre he estado buscando en la fotografía, y ahí es donde me quedo y donde empiezo a fotografiar, a partir de esta conexión que creo que es para lo que yo hago la fotografía, que es encontrarme con el otro y también estar como
rompiendo con muchísimos tabús también de uno. Entonces, mientras más intensa se vuelve la relación, mientras más puntos que encuentras, creo que ahí es donde empiezan a salir las fotos, ¿no? O sea, para mí, lo que me identifiqué mucho con y que me parece maravilloso de Leticia, de la fotógrafa, del documental, es cuando la fotografía se vuelve todo un camino a seguir y es parte de tu vida y va enlazado con tu vida y es en lo que piensas, en lo que lees, lo que vives, lo que se vuelve tu vida también parte de lo que estás fotografiando. Entonces va todo enredado en eso. Entonces para mí esa parte fue como muy hermosa cuando habla de la fotografía como un amor, ¿no? Sí creo que la fotografía es un amor, es una forma que encuentra uno de comunicarte, de caminar, de entender este mundo, de aprender a estar solo. Entonces, más bien para mí es eso. O sea, eso es lo que yo continúo y busco en la fotografía. Y luego me he acercado de distintas formas, con distintas cámaras, con video, con foto. Ahorita estoy haciendo como foto más intervenido, más por las personas que estoy fotografiando. Va cambiando, ¿no? Como el lenguaje. Pero lo importante para mí es poder ir explorando como la vida y las relaciones y los temas que uno va escogiendo y los que vas explorando. Sin duda alguna, se convierte, y creo que ahí coincidiremos todos, y lo veíamos en la voz de Leticia Battaglia, el cómo la fotografía se convierte de repente más, no solo en una forma de vida, sino en un pretexto de vida, ¿no? Eso me parece que es muy interesante, el cómo puede ser tan fuerte el que una actividad nos marque de esta manera, el que una actividad como es el tomar fotografías o como lo puede ser el escribir o el filmar, etcétera, etcétera, determine tanto nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir sobre todo. Y ahí en ese sentido hay otra frase que me gustaría que la comentáramos, Mónica, tú que literalmente has recorrido esta geografía del dolor, para citar uno de tus trabajos más conocidos. Leticia Battaglia nos dice, no se puede ser feliz de verdad si has vivido todo este horror. Eso me llamó muchísimo la atención. Vi que Fernando puso una cara de que tiene ganas de opinar al respecto también, pero primero escuchemos a Mónica. ¿Se puede ser feliz después de ver todos estos horrores, después de recorrer el país, después de ver el sufrimiento de los desaparecidos, de los familiares de los desaparecidos, perdón, después de ser testigo de toda esta inequidad y esta injusticia en la que vivimos en nuestro país, después de ser parte de alguna manera, ser parte de este sistema de violencias del que es muy difícil abstraernos y que nosotros en nuestra intención de opinar al respecto sobre esto, estamos inmiscuidos también en estos procesos. ¿Se puede ser feliz después de esto, Mónica? Bueno, hay algo que Leticia dice muy hermoso, que es que todo esto la inspira porque ella encuentra la libertad, ¿no? Eso para mí se me hizo muy inspirador porque nos habla de, en el transcurso de la película, quienes ya la han tenido la oportunidad de verla, todo el tiempo reitera o vuelve a este lugar común sobre la libertad. Y entonces eso, para muchos de nosotros, va unido al amor, como lo dijo Maya, a tratar de hacer las cosas con cariño y también a una postura social. Yo lo vi todo el tiempo y claro que se puede ser feliz siendo así. Teniendo libertad siempre vas a poder tener una de las grandes oportunidades para poder tener una postura ante la vida, aunque esta sea completamente dolorosa. Y bueno, yo creo que el dolor destruye los sueños, destruye la vida misma, nos trae pesadillas en la realidad, pero la narración de estos testimonios vale la pena. Y lo digo porque nuestros países, como este momento de
tan difícil que nos ha tocado vivir, pero no solo a nosotros, sino como al resto, de la, en la, como nos ha demostrado la historia, llega un momento en el que Leticia, y no sé si me estoy adelantando, pero quisiera decirlo, ella dice que quisiera destruir las imágenes más terribles que pudo haber retratado, y tiene como una selección del dolor, ¿no? Tiene como un lugar, un cajón, y yo creo que en eso hemos estado, en ese espacio hemos estado muchos, muchos y muchas las que nos hemos dedicado a esto, pero de repente este documental también te trae este momento inspirador para poder levantarte y decir, ella todo el tiempo, y se lo pregunté a una amiga que es italiana, que después de ver el documental y sabiendo que iba a estar aquí para poder compartírselos a ustedes, ella todo el tiempo decía, me tengo que encargar de esto, y eso es una postura que a mí me gustó muchísimo dentro del docu, y dentro de la vida misma de Leticia. Entonces creo que eso es una de las cosas tan fuertes, no vamos a decir las escenas, pero hay una parte en donde hace una exposición pública y me fascina la manera en cómo contesta la prensa, ¿no? Para dejarla incógnita, para quienes no han visto el documental, responde a la prensa en un cuestionamiento, en una entrevista, y dice, sí, pues para eso es, ¿no? Para que se vea. Hilándolo esto, Fernando, nos dice Leticia, y es otra de las frases que me llamó mucho la atención, y para continuar por esta línea que platicábamos con Mónica, dice Leticia, fotografiar el dolor es vergonzoso. Es una frase que me parece muy fuerte también, ¿sí? Desafortunadamente no se desarrolla en la película, porque podríamos pensar desde qué entendemos por vergonzoso, si es una cuestión ética, si es una cuestión política, si es una cuestión moral, etcétera, etcétera. Me parece que es interesante ahondarlo por ahí. Pero también Mónica hablaba de que de repente tenemos cajones donde echamos el dolor, donde echamos lo que hemos visto, lo que nos ha tocado sentir en el momento de fotografiar, de caminar, de recorrer. Pero, y esto se los pregunto, te lo pregunto, Fernando, porque es pregunta que me han hecho muchas veces, incluidas mis hijas. ¿Cómo puedes dormir después de haber visto eso? ¿Cómo puedes dormir después de haber fotografiado eso? Además de que, según Leticia Battaglia, fotografiar... es vergonzoso, fotografiar el dolor es vergonzoso. Yo te preguntaría, ¿tenemos también un grado de cinismo los fotoperiodistas y los fotógrafos documentales? ¿Es una forma de coraza? ¿Nos protegemos con este voltear para otro lado? ¿O cómo lo has vivido tú con tu extenso trabajo sobre la violencia en Sinaloa, en Culiacán en particular? ¿Qué piensas de esto, Fernando? Bueno, primero que nada, saludos a todos, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, yo la verdad, el documental me sentí bastante, de hecho estuve a un punto de no verlo, o sea, porque lo comencé y se me hizo tan doloroso porque me trae muchos recuerdos, o sea, las fotografías que ella toma, lo mismo que me pasó a mí, se puede decir en el aspecto de que es algo que pasa en tu ciudad, no es algo que decidas hasta cierto punto, pero sí lo decides, ¿no? O sea, pero creo que te responsabilizas, o sea, lo ves con una responsabilidad y no con el morbo como lo podríamos ver en una cuestión diferente, o sea, el rollo de verlo de lejos, o sea, el vivirlo lo hace de otra manera, o sea, el asunto de fotografiar la violencia, no nada más es vergonzoso lo que pasa. O sea, a mí, la verdad, como siempre he dicho, hubiera preferido hacer otro tipo de fotos, o sea, no fotografiar muertos, ¿sí? Si eso, si a mí me pones a decidir en ese momento de mi vida, o sea, que iba yo a dedicarme a fotografiar muertos, no lo hubiera creído, o sea, no lo hubiera creído, porque para mí fue así, el primer muerto que vi igual que ella, fue una persona putrefacta, o sea, el olor no lo puedo olvidar. Es impresionante cómo me vi identificado ante ese tipo de escenas y cómo ella lo vive,
O sea, y obviamente a partir de cómo es tu vida también lo reflejas en las fotografías, ¿no? Y es doloroso comprometerse, creo yo, ¿sí? Es doloroso comprometerse a seguir haciéndolo, porque puedes decidir a no hacerlo, pero creo que una vez que ves la realidad, creo que hay un compromiso con seguir haciéndolo. O sea, el asunto de mostrar la violencia suena, pareciera que nos gustara, pero yo creo que es parte de la historia que tenía que mostrarse y que tenía que documentarse. ¿Cómo se muestra? En el proceso, en el camino fue también duro, o sea, pero para llegar a una cuestión estética o lo que quieras, creo que tiene que pasar también muchas cosas, porque la violencia es muy cruda, ¿sí? Y uno la ve directamente a los ojos, o sea, ¿cómo puedes digerir eso para ponerlo en una fotografía? O sea, es bastante complejo. Yo creo que ese documental retrata la violencia, la vida en ese momento como lo fue acá en México, o sea, algo que nada más que la diferencia es que aquí no sale la gente a exigirle a los narcotraficantes, ¿verdad? Sí, le exige al gobierno. Allá, o sea, me sorprende también la valentía que tenían para quejarse, para salir a las calles. Digo, no, aquí también hay mucha valentía, pero definitivamente ella era parte de un movimiento que se comprometió al ver, sobre el solo hecho de ver la violencia y saber qué era lo que ocurría en su entorno. Era eso. O sea, entonces creo que hay un compromiso. Qué vergüenza, sí, que suceda lo que sucede, porque es una pena, la verdad, que suceda tanto la violencia. Pero sí es como una problemática que afecta, como lo decían ahorita, que si afecta para el resto de tu vida, sí afecta para el resto de tu vida. Que si es complejo ser feliz, puede ser complejo ser feliz porque sabes que hay una problemática, pero también hay un cajón donde tienes que dejar las cosas fuera, ¿no? Entonces, y sí creo que hay un compromiso de por vida, así como cuando, como Mónica lo hace, o sea, creo que jamás va a dejar de hacer lo que hace, ¿sí? O sea, tiene, aunque no quiera hacerlo, lo va a hacer, o sea, es un compromiso social, ella es una denunciante, ¿sí? Entonces, muy bien. Bueno. Sí, entre muchas, yo identificaría tres palabras clave que atraviesan casi de manera transversal la película: miedo, dolor y amor. Son estas tres términos que creo que es una constante dentro de la película. Yo sumaría empatía, esta necesidad de identificarte con el otro. Leticia Battaglia nos dice también: lo que yo quería en realidad era contar mi propia historia. ¿Sí? A mí me parece que la fotografía en general, la fotografía documental, en muchos sentidos está contando nuestra propia historia, no necesariamente en orden cronológico nuestra biografía, entendiendo por eso nuestra historia, sino nuestras preocupaciones, nuestras filias, nuestras fobias. Y eso creo que se nota en algunas de las series que hemos visto. Me pasa mucho esto con tu trabajo, Maya, en particular con el trabajo de la Plaza de la Soledad, en las distintas vertientes que lo has trabajado durante tantos años, que has trabajado esa zona, ese tema. ¿Cómo vincularías tú estos términos, miedo, dolor, amor, empatía, en tu trabajo? A ver, pero antes de eso, habías dicho algo que fue importante, como
Bueno, yo creo que esa es la vida misma y que uno va como investigando y vas haciendo una decisión de tu vida de acercarte por algo a los temas a los que te acercas o a las personas que te acercas. Y yo creo que va todo mezclado. O sea, en los lugares donde más dolor también hay historias maravillosas y también hay gente maravillosa y ves unos logros increíbles. Entonces yo creo que también es esta parte donde uno va tejiendo desde el punto donde tú quieres tejer las cosas, ¿no? Porque entonces sí, hay amor, hay vida, hay dolor y creo que también es un constante desde dónde voy a mostrar esto que estoy viendo, desde el dolor, desde el amor, desde, o sea, es como un constante que te estás preguntando desde dónde tú te vas a estar moviendo, ¿no? Y creo que también va cambiando a lo largo de tu vida. O sea, por ejemplo, creo que mis fotos de blanco y negro de la Merced son muy diferentes desde otra perspectiva. Después de mucho tiempo que recorrí varios lugares de prostitución, el documental habla de otra cosa. Y por eso me gusta trabajar temas por mucho tiempo, porque te vas acercando de distintas formas a los temas. Y creo que, bueno, ahora trabajo mucho en la sierra de Chiapas y trabajando muchísimo en Chiapas, Oaxaca, en otras. Y sí siento como que son como miradas distintas que vas teniendo a lo largo de tu vida, ¿no? Porque todo está ahí, o sea, está desde donde lo quieres ver, desde el amor que las madres hacen por todo, por encontrar a sus hijos, o sea, creo que son decisiones y lo que uno va buscando se va viendo reflejado en las fotografías que vamos tomando en ese periodo. Y tiene mucho que ver con la edad que tienes y en el momento en el que estás tú también en tu vida cruzando. En ese sentido, donde ya los temas, la fotografía, el acercamiento, la metodología, inclusive con la que fotografiamos, un poco lo que nos platicaba Maya, definitivamente tiene que ver muchísimo con nuestra historia, con nuestro entorno, con nuestra circunstancia. Y un ejemplo extraordinario de esto, de este llevar a la fotografía documental la biografía, la historia personal, es sin duda, coincidirán conmigo, el trabajo de Yael Martínez. Otra frase que me hizo pensar en esto, Yael, que dice Leticia en el documental, dice, no nos tiene que dominar el miedo. Es un lujo que no nos podemos dar. Pero yo estoy seguro, lo hemos platicado en algún momento y ahora quisiera que lo platicáramos más detalladamente, hay muchas ocasiones en que uno fotografía con miedo, con mucho miedo. Y no necesariamente un miedo concreto, un miedo palpable, un miedo visible, sino son otro tipo de miedos. Y yo siento en tu trabajo que esto atraviesa también por ahí. ¿Qué nos cuentas? Último, no te escuché. Sí, comentaba yo de esta frase de Leticia donde dice que no nos tiene que dominar el miedo, que es un lujo que no nos podemos dar. Y yo mencionaba que yo siento en tu trabajo que hay una beta de miedo, un miedo desde lo personal. Decía yo que no es un miedo concreto, tangible, visible, pero que es algo que atraviesa y que tiene que ver evidentemente con la historia personal, con la biografía que forma parte de tu trabajo. Bueno, pues yo creo que no tan solo yo, sino también todos los colegas en relación a los proyectos que hemos cubierto a lo largo de estos últimos años y la manera, digamos, como nos hemos vinculado con estos procesos de adaptación, se generan miedos que son como realmente como profundos, hablando de nuestra propia existencia, de nuestra familia, de las personas que más queremos, del contexto en el que estamos viviendo, de la incertidumbre. Y en mi parte yo recuerdo que el inicio del proyecto fue justamente a través de estos temores como profundos, ¿no? De cómo
podría de alguna forma como generar un miedo como un catalizador para empezar a generar una energía y a través de esa energía vincularme con experiencias y empezar a fotografiar no tan solo a mi familia, sino a otras distintos lugares de México que estuvieran también viviendo esta y de alguna forma a través de esos como procesos de empatía que se generan como estas especies de espejos, ¿no? que nos sirven para entendernos a nosotros mismos y ver que esos miedos profundos también pueden ser como miedos sociales de nuestra realidad que estamos digamos viviendo, ¿no? Muy bien, yo creo que el tema es extensísimo, podríamos pasarnos aquí horas hablando de este tema y hablando del documental simplemente. Yo creo que podríamos pensar en la segunda parte, si te parece, Mónica, en la segunda parte de esta conversación podríamos empezar a hablar un poco de lo que nos convoca en esta mesa, uno de los temas que nos convoca en esta mesa, que es platicar nuestras experiencias, nuestras percepciones, nuestras ideas sobre las dificultades que existen en México para hacer este tipo de fotografía, las dificultades que existen en México para la cobertura periodística, para el trabajo documental. Nosotros sabemos que las violencias de las que hablamos es un tema muy complicado de fotografiar, es un tema muy difícil de abordar. Hay muchas perspectivas, muchas metodologías, muchos acercamientos, pero Leticia Battaglia, para seguir refiriéndonos al documental, en algún momento habla de su experiencia como mujer periodista, las dificultades que tuvo, y si decíamos que es vergonzoso fotografiar el dolor, coincidíamos también que más vergonzoso es que existan las causas de ese dolor, pero a mí me parece que también es muy vergonzoso que siga existiendo una diferencia, una problemática que tenga que ver con el género para el ejercicio del fotoperiodismo. En tu experiencia, ¿cómo ha sido esto, Mónica? Ay, me encanta que me tocara esta. Es que hay una parte en donde el documental, un poquito para retomar, retoma el amor y el drama del amor, ¿no? El amor romántico. Y luego ella define o se define muy bien cómo se fue enamorando y cómo fue su experiencia como mujer. En esta, aunque muchas no lo crean o muchos no nos crean, que llevamos muy poquito en esta atmósfera de la fotografía, por lo menos de la fotografía de prensa. Estamos hablando de 50 años aproximadamente. Entonces, ser la primera fotógrafa que firmaba en los medios de comunicación en Italia, ser una dona, como ella lo decía, ¿no? Estar ahí frente a algunos mafiosos. Entonces eso te llena, te recarga muchísimo, te inspira mucho para poder, yo insisto mucho en decir todo el tiempo, yo aprendí a hacer esto viendo a otras haciéndolo. Entonces ese tipo de inspiraciones, de espejismos, de reflejarnos, de vernos en las otras, cómo lo han hecho y cómo lo fueron haciendo y de abrirnos este espacio, estas brechas durante generaciones y generaciones, me encanta retomarlo porque sí, de verdad es complejo. Estamos en un país que es violento, que es brusco, que es bruto, que es grotesco, que todas estas cosas tan fuertes que ya hemos mencionado en la ronda anterior, que te llevan a retratar eso. Entonces, cuando tú la escuchas a ella decir, bueno, pero finalmente esto fue algo que yo elegí y es, dejé la escritura y me enamoré de la cámara fotográfica, pues ahí yo creo que muchas nos inspiramos, nos volvemos a enganchar y decimos, claro, esta es la historia que yo también elegí en algún momento. Y es hermoso porque cuando entras a esta atmósfera, como decía Brito, que te rompe la cotidianidad de lo que tú querías retratar, que eran los barrios en el caso del documental o en el caso de muchos de nosotros, que queríamos retratar esos barrios, que queríamos ir a hacer fotografías, que queríamos hacer una vida cotidiana, que empezábamos a experimentar. Nos encontramos con una escena trágica en donde de repente nos vemos envueltos en una atmósfera de neblina, de tristeza, de soledad, de
del silencio, ¿no? De luchar contra estos muros difíciles, de tener que hacerlo todo de a puntitas, ¿no? De puntitas, sin causar mucho ruido. Y en alguna de las entrevistas que Leticia hace, algunos de los medios de comunicación dice, no es que no me amenazaran, sino que yo no era tan, no era tan visible, no me tenían a mí tan presente porque no representaba una amenaza tan grande. Sin embargo, conforme va avanzando su vida, sigue siendo ella quien retrata, ¿no? Este horror, esta mafia, esto de lo que siempre se hablaba y todo el tiempo lo cuestiona. Y creo que esa es la parte bonita de, y muy inspiradora. Pero efectivamente, como mencionabas, pues es difícil. Te tienes que desprender de tu vida, te tienes que separar de tu cotidianidad. Haces una doble, ¿no? Un doble recorrido. Tienes a la gente que amas en un espacio íntimo y cada vez lo quieres proteger más en el caso de quienes tengan hijos, ¿no? Las chicas que tienen hijos, hijas. Empiezan a sentir cada vez más temor, o los hombres también, ¿no? Quieren todo el tiempo, tienen la presencia de este terror que pueda llegar a sucederles algo, y luego viene el conflicto de que te pueda pasar algo a ti, ¿no? Leticia no se toca mucho en el documental, pero creo que en México nosotros lo podemos hacer referente todo el tiempo, que es que cada vez que se sentía o iba avanzando la ola expansiva de esta neblina terrible que nos iba invadiendo en todo el territorio mexicano, empezábamos a sentir que se iba acercando, ¿no? Se iba acercando a nuestros amigos, en el caso de Sinaloa se iba acercando a nuestros colegas, en el caso de Veracruz se iba acercando a los que conocemos, y así poco a poco iba siendo cada vez más complejo porque ese miedo te iba invadiendo y te paralizaba. Saber vencer ese miedo o saber vencer ese terror que te detenía a ir a esos lugares, simplemente a ir a un lugar a retratar en México se volvió complejo. Entonces creo que una de las cosas que encontramos muchos es empezar a hacer esta colectividad para poder sostenernos y para poder entender que había una manera de hacer otra familia, ¿no? Y yo lo veo mucho en el docu porque veo la foto que se toma con su equipo, como muestra la imagen, ¿no? Y esas familias son las familias que nosotros empezamos a construir después, que nosotros empezamos a sentir que nos comprendían esa gente, ese círculo cercano, es ese círculo con el que podíamos charlar, con el que podíamos hablar, los que nos podían escuchar, y así poco a poco empezamos a construir una red hermosa de gente que estaba contigo solidaria y sabía, pero sobre todo soportaba que tú le hablaras de violencia. Sí, de hecho utiliza un término muy bonito, ella habla de la familia social, ¿no? Que me gustó muchísimo esa idea de entre las distintas formas de familia, la familia social, nunca lo había pensado y me gustó mucho eso. Pero vamos ahora un poco al presente, Fernando, y esto lo digo porque me llamó mucho la atención que tú primero y Mónica después hablaran de esta violencia, de esta neblina, decía Mónica, de este paisaje de muertos, de desaparecidos, pero lo hablaban en pasado. Y todos estamos conscientes de que desafortunadamente no es pasado, desafortunadamente es presente. Uh-huh. Pero ese presente también me lleva a otra idea que me gustaría que platicáramos, Fernando, porque tengo entendido, y hace rato nos lo decías tangencialmente, que después de todo lo que viste, después de todo lo que fotografiaste, que hubieras preferido no fotografiarlo, te dedicaste a una fotografía menos en ese sentido, menos dedicada a esa violencia explícita de todos los días en las calles de tu ciudad. Que por cierto, Leticia Battaglia nunca se fue de Sicilia, tú nunca te fuiste de Culiacán. Eso después habrá que tratar de entenderlo. Pero en el presente, con esta posibilidad de que cualquier ciudadano, cualquier persona tome fotografías con su teléfono celular, donde la violencia está siendo registrada, está siendo documentada por todos los ciudadanos, donde los noticieros en la televisión todos los días están alimentados de cámaras de vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sigue siendo pertinente el trabajo del documentalista? ¿Sigue siendo pertinente el trabajo del fotoperiodista en este contexto de presente?
Bueno, yo creo que es importante ahorita, pues, tantos ojos, ¿no? Tantos ojos que vigilan. Creo que es de parte de la ciudadanía, creo que es la parte más importante, ¿no? Porque no está chilo que nos vigilen, ¿vale? ¿No? Pero sí está chilo que vigilemos, ¿no? No creo que haya, o sea, yo creo que más bien tiene que haber más profundidad en el trabajo del fotógrafo, del que se dedica a eso. O sea, tiene que haber más profundidad en sus proyectos. No es la foto del diario, porque esa cuestión, el diarismo, lo hace, ya lo hace cualquiera, ¿sí? O sea, se puede decir, o sea, porque uno tarda tanto tiempo para llegar que ya tomaron la foto, o sea, ya están hechas las fotos que se van a publicar en los medios de la rapidez, ¿no? O sea, el asunto de la rapidez va, creo yo, empieza a tener su merma, o sea, si no se controla la rapidez, la merma es en la información, ¿no? O sea, la carencia de rigor en contra de la rapidez, creo que hay una cuestión que ahorita es, hay muchas noticias que no son fiables, vaya, y luego salen los medios a decir que una fe de ratas, ¿no? Entonces, yo creo que hay una cuestión ahorita que no me agrada, que es esa rapidez que va en contra de la calidad, se puede decir, pero creo yo que el fotoperiodista va encontrando su camino en las historias, o sea, no en el diarismo. Yo creo que el diarismo ya no hay comparación por lo que está en la calle. O sea, hay más personas con cámaras que, o sea, que policías que te puedan informar, ¿sí? O sea, el rollo de verdad, que esa información es muy rápida. Entonces, lo que uno le queda es hacer un trabajo a partir de lo que está sucediendo. O sea, es un proyecto, eso es lo que tenemos que mostrar, ¿no? Proyectos más profundos, de crítica, de denuncia, creo yo que es lo que tenemos que hacer. O sea, no le veo yo otra manera. El país sigue siendo problemático. Se hablaba en cuestiones de pasado, era porque yo ya no estoy en el diarismo, ¿sí? Prefiero, o sea, la verdad, el diarismo no te permite tampoco pensar mucho, ¿sí? No te, o sea, en el diarismo no llega uno a la cuestión de ser reflexivo, ¿sí? O sea, definitivamente tiene que uno alejarse un poco de todo eso para volver a encontrar como lo que uno está buscando. Sí, yo agradezco que haya más denuncia a través de las fotografías de los ciudadanos. Lo agradezco mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque se me hace increíble que a través de eso pueda alguien ir a la cárcel o alguien ser juzgado por una imagen que tomó un ciudadano y no un fotógrafo. O sea, se me hace increíble. Eso yo lo aplaudo. Lo que nos corresponde es ser más profundos, ser denunciantes, ser más inteligentes. O sea, hay una problemática en el país, creo que tenemos que seguir sobre ella, ¿no? O sea, la situación no se arregla. Hace unos días fue aniversario luctuoso de Javier Valdés, ¿sí? O sea, una de las fotos que yo jamás hubiera querido tomar. Entonces, hay cosas que siguen pasando, o sea, y no dejan de suceder, es lo peor del caso. Por más que se denuncie, por más que se busque la justicia, todavía tenemos mucho camino que recorrer. Sí. Voy a tomar esta última frase que dijiste, Fernando, porque me conecta también con una parte de lo que nos dice Leticia Battaglia en el documental, y que me gustaría escuchar tu opinión, Yael. Es muy doloroso las fotos que no tomaste, más o menos así. No tengo la frase literal, pero esa es la idea. Leticia Battaglia habla de lo doloroso de las fotos que no tomaste. Hemos hablado mucho de lo doloroso en el caso de Fernando,
en el caso de Mónica, de Maya, de Yael también, a veces de lo doloroso de tomar una fotografía por lo que representa, por lo que significa, por cómo se convierte en la síntesis del dolor del país, de la injusticia del país, de lo que no se ha resuelto, etcétera, etcétera. Pero hay esas fotografías, las que no nos atrevimos a tomar, o las que quisiéramos tomar y no tomamos, o las que no se presentaron, etcétera, etcétera. Hay dos o tres momentos dentro de la película donde Leticia muestra arrepentimiento a la distancia de no haber tomado esas fotografías. ¿Tú cómo sentiste eso, Yael? ¿Qué opinas? ¿Te ha pasado a ti? Recuerdo que justamente una de las partes más bellas como del documental es cuando está haciendo, digamos, como esta declaratoria que dice: las fotos que no tomé son las fotos que más me lastiman, que más me marcan. Y justamente haciendo como una reflexión acerca de todas estas imágenes que en algún momento tocaban los hilos como más personales de su ser, que había, digamos, implicaciones con las personas o vínculos, digamos, con afectivos con las personas que estaba retratando o que no pudo, digamos, en ese sentido como documentar. Y creo que en ese sentido, vinculándolo como con toda su historia, esas imágenes eran las que, si de alguna forma no estaban físicamente tangibles, seguían, digamos, llenando a su cabeza de interrogantes del por qué en ese momento no había ella tomado esa decisión de haber fotografiado esas imágenes, ¿no? Y creo que en algún momento también nosotros como documentalistas o como periodistas tenemos justamente estos cuestionamientos morales o éticos acerca de en qué momento podemos nosotros generar una imagen y muchas veces también nos llegamos a preguntar por qué no hicimos algunas fotos, ¿no? Pero yo creo que también habla un poco también acerca de este sentir como ser humano y también de estos momentos íntimos y estos momentos intuitivos que digamos, te dictan la manera en cuándo tienes, digamos, que disparar, no tan solo con el ojo, sino también como con el corazón o con el espíritu, ¿no? Entonces, yo creo que esos momentos justo en los que Leticia reflexiona acerca de todas estas imágenes que no tomó, siguen lastimándola, habla acerca también de nuestra experiencia como seres humanos. Creo que el tiempo se nos está ya apretando un poco. Tú nos dirás, Toño, cómo vamos o cómo seguimos con eso, pero me gustaría antes de que me arriesgue a que nos digas que ya, preguntarle a Maya que nos platique un poco desde su perspectiva y sobre todo con su trabajo. ¿Qué piensas, Maya, de esta idea de la fotografía documental, inclusive la fotografía con intención documental, como prefiero llamarle, siempre es en primera persona? Siempre estamos hablando de lo que nosotros opinamos, de lo que nosotros creemos, en lo que nosotros soñamos, de lo que nosotros pensamos, de lo que queremos denunciar inclusive. A final de cuentas, estamos contando una historia personal, estamos contando una historia total y absolutamente subjetiva. En esta época de la postverdad, hablaba Fernando de las fake news, ¿por qué debería de seguirle interesando a la gente ver las historias que queremos contarles si son subjetivas, si son en primera persona? ¿Por qué crees tú que sigue siendo la fotografía con perspectiva documental un vehículo para comunicarnos y por qué nos sigue interesando ver esas historias? Bueno, de lo que decía Fernando, o sea, creo que el documental te da un tiempo de reflexionar y ahí no va ni la verdad ni la noticia rápida. Entonces yo creo que cualquier intento de reflexionar sobre
nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestra violencia, de nuestros miedos. Es interesante compartir o ver. Entonces, yo creo que ahí va como las reflexiones. Es donde tú te, donde en el trabajo de otras personas puedes encontrar reflexiones o puntos donde te puede interesar, ¿no? O sea, creo que las historias ahorita es más, ya no es tanto de que voy a decir la verdad, que eso ya no existe ni es interesante, es poder ver otros acercamientos. Digo, más como en el documental, porque hay otras cosas que son como más notas y periodísticas, ¿no? Pero yo creo que es importante el reflexionar, y más en estos tiempos, ¿no? Y más cuando son cosas que han pasado y se han investigado por mucho tiempo, ¿no? Entonces, como que creo que es importante como a estas reflexiones que va llevando, no sé, fotógrafos, artistas, documentalistas, cineastas, o sea, todo este proceso que vivieron, que investigaron, que fueron como trabajando, cuando se nota en un trabajo creo que es muy difícil, creo que son importantes también, ¿no? Es otra forma de acercarte a la realidad. Muy bien, Maya. Pues, Toño, dinos cómo vamos, qué hacemos, qué sigue. Bueno, pues tenemos preguntas del público muy interesantes que seguro... Creo que te perdimos, Toño. Yo no oigo. Hola, ya aparecí de nuevo. Ya estoy de nuevo. Ok, ajá. Perdón, fallitas en la conexión, por aquí está lloviendo, entonces yo creo que eso tiene que ver. Les decía que tenemos preguntas del público muy interesantes. Antes que nada, quisiera platicarles que nos están viendo 101 personas por la... Por la plataforma de Ambulante en Casa, 101 personas, 196 por Facebook y 31 personas por YouTube. También les tengo el dato de que hasta ahora, hasta antes de empezar esta sesión, más de 620 personas habían visto el documental el día de hoy y otras tantas están en proceso. Entonces, vamos a pasar a las preguntas del público. Algunas ya salieron a flote, ya estuvieron hablando sobre ese arrepentimiento ante las fotografías que no se tomaran. Pero miren, una pregunta muy interesante, un poco una provocación de Carla P. Dice, siendo que Ambulante es un festival de documentales, ¿cuál consideran más poderoso como agente de cambio, el cine o la fotografía? Levante la mano quien quiera contestar esa. 3 segundos. 2, 1. Mónica. Pues es que las dos son hermosas, no hay una diferencia de excepción, ¿no? El cuestionamiento rival, pero creo que por lo menos yo he tenido la oportunidad de divagar o ir y venir igual que Maya en estas experimentos y tener la oportunidad de poder escuchar. A ver, hay algo que en la fotografía de repente nos deja tristes o un poco dolentes, que es que hay cosas que escuchas y hay cosas que hueles y hay cosas que sientes que quisieras decirle a los demás, ¿no? Y creo que poder otras plataformas para poder inspirar en la multimedia este tipo de experiencias para poder llevar, ¿no?, un discurso o una palabra, una frase que te hayan dicho, aunque la puedas poner, ¿no?, en alguna de las fotografías o que sea súper
súper fuerte o contundente en una fotografía, también hay algo que te enamora de la escucha, del sonido, que te lleva a tener que viajar por este otro tipo de experimentos o este otro tipo de disciplinas. Entonces, es muy enriquecedor poder tener la oportunidad de experimentar con otras. Yo en lo personal, por ejemplo, dejé la fotografía porque no podía seguir fotografiando cosas tan terribles, o sea, o tan horrendas, o tan dolorosas, y tan tristes, tan ausentes. Entonces encontré en los audios, en el testimonio de las personas, algo para poder retomar durante muchos años. Y ahora me vuelvo a enamorar de la fotografía y eso me ha retomado de nuevo para poder inspirarme y ver hacia otros lugares, ¿no? Toño, decías tú que es una pregunta que te parece muy provocadora. Pues yo creo que la provocación es para Ambulante, porque ya quedó perfectamente establecido que tiene que ser un festival de cine y de fotografía documental. Y por alusiones personales de Mónica, Maya, ¿tú qué opinas? Pues sí, así es. Siempre tratamos de expandir. Yo quiero participar. Bueno, para mí lo del documental fue una experiencia que no había tenido con la fotografía, que es un diálogo muy directo entre el público, la persona que sale en el documental, y yo, o sea, de repente sí se volvió un diálogo muy directo. O sea, yo no hago prensa, entonces no... entonces de repente ese diálogo en la fotografía es muy difícil, ¿no? Entonces para mí fue muy enriquecedor. Pero también hay una cosa cuando se hace fotografía que me fascina, que de repente no lo encuentro tanto en el documental, que es muchísimo más fácil, mucho menos dinero, entonces te da una posibilidad de tu poder, y es como para mí, ¿no? Ha sido como un caminar más solitario, porque yo sí trabajo muy sola, ¿no? Con la fotografía, muy solitario, que te permite y te abre unos espacios de reflexión y de investigación muchísimo más largos que en un documental, que de repente es una presión económica, más gente, no hay ese espacio. Entonces, para realizarlo también hay una cosa con la fotografía muy, muy íntima y muy, sí, como muy reflexiva. Eso lo sentía, que es como diferente. Fernando, Yael, para continuar con esta pregunta, antes de que pasemos a otra, Toño, ¿a ustedes les ha interesado, les ha cruzado por la cabeza, tienen ganas de explorar con otras plataformas, con otros soportes, con otras herramientas, Fernando? Sí, sí, cómo no. Creo que hay muchas cosas que no se pueden mostrar, ¿no? A través de la fotografía, porque pues son audios, ¿no? Entonces, así como lo dice Mónica, el escuchar. Pero sí, yo sí tengo proyectos que estoy ahorita aterrizando. De hecho, hay un proyecto sonoro que quiero hacer, basado también aquí en Culiacán, obviamente, en la cuestión igual de denuncia. Todavía, pues, son cosas que voy explorando. El video, pues todavía no lo puedo hacer sin que se me mueva, entonces, sin que vibre. Entonces voy batallando. O sea, digo, tengo cosas, o sea, no me detengo aunque no sepa hacerlo. Eso me queda claro. Yo sí considero que son herramientas muy eficaces, ¿sí? O sea, yo ya la fotografía, la cámara fotográfica, no la veo yo como un amor, sino como una herramienta que te sirve para hacer unas cosas y sirve para hacer otras. O sea, las grabadoras sirven para hacer algunas cosas, y si uno no sabe manejarlo bien, pues arruina lo que uno quiere hacer. O sea, es un proceso, a final de cuentas, es un proceso que se tiene que dominar, ¿no? El proceso de la fotografía, yo creo que por eso también Maya habla de que pues es más fácil hacer, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues, yo creo que es donde aprendí, pues a final de cuentas yo me siento que lo puedo hacer más sencillo, y sí, que no necesito a nadie más. O sea,
que no necesito a nadie que me esté haciendo un audio porque no requiero un audio. O sea, y bueno, hay una facilidad con la fotografía que se pueden contar cosas muy íntimas, cosas de todo tipo. O sea, la fotografía no tiene límites, ¿no? Nada más que pues, hay cosas complementarias, ¿sí?, que ayudan a engrandecer, a enriquecer cualquier proyecto. Entonces, no estoy peleado con ninguna de las maneras de sacar un proyecto, la verdad. Yael, a ti ya te hemos visto interviniendo tus fotografías, ya te hemos visto tratando de expandir todavía más el campo de tus propias series. ¿Tú qué tienes que decir al respecto? Bueno, yo creo que, yo creo que ahora, pues cada vez más se están diluyendo, digamos, estas diferencias entre fotografía fija o fotografía en movimiento o el multimedia, sino que los recursos cada vez son como más amplios. Y yo tampoco creo que habría que quedarse encasillado en una sola disciplina, ¿no? Yo creo que más bien es el uso de todas estas herramientas y cómo a través de estas herramientas podemos generar como una narrativa que compartir con la audiencia. Si en esos términos la narrativa está más allá solamente de una fotografía fija, creo que hay que expandir esta idea, ¿no?, de cómo ahora podríamos generar documentales. Si bien lo menciona también Mónica, ¿no?, con estas nuevas como plataformas multimedia donde podemos hacer uso, no tan solo hablando también del video, del cine, la fotografía, de la gráfica, de la ilustración. Digamos que hay una infinidad de formas que podemos ahora implementar para poder como generar experiencias con la audiencia, ¿no?, y tratar de compartir historias de una manera más propositiva. Muy bien, aunque ahorita me acordé de una frase que hace muchísimos años alguien me enseñó, en el arte y en la vida, yo diría, todo se vale, pero no todo funciona. Entonces también ahí uno tiene que tener muy claro hasta dónde y por qué. Toño, ¿nos vamos con otra pregunta o con otro comentario de los colegas y amigos que nos ven? Por supuesto, sí, solo quisiera comentar que la política, la filosofía de Ambulante coincide plenamente con todo lo que acaban de decir. No nos gusta encasillarnos o sentirnos encerrados en el nicho del cine documental. Constantemente buscamos expandir los límites, volver porosas las fronteras entre diferentes géneros. Hacemos actividades que tienen que ver con el performance, con la foto, con el teatro, con el arte sonoro, con la música, en fin. Entonces, bueno, creo que estamos en la misma sintonía. No hay que decidir cuál es mejor, hay que tratar de explorar todos los ámbitos y todas las disciplinas. Una pregunta de Navani Berten desde la Ciudad de México. Me gustaría preguntar su opinión sobre la incursión de Leticia en la política, sobre el papel de los fotógrafos como personajes que inciden en la realidad. A ver, ¿quién? Si no, ya saben que aquí hay un cursor maligno que decide quién. ¿Quién se avienta? Ok, Maya. Es lo más lejano. Mi caray. Bueno, en ella sí veo... Me encanta. En ella entiendo es su ciudad, es un momento donde ella está muy segura y cree mucho en lo que tiene que luchar por su país, por su ciudad. Entonces entiendo perfectamente y me encanta también esa parte, que ella se mete y se involucra tanto que acaba en la política y lo veo en el documental como perfectamente, ¿no? En mi vida lo veo tan lejano porque también empiezas a ver otros intereses y entonces yo, para mí, mientras más libre es uno, mientras menos tienes que
coincidir, o sea, para mí también es un acto como de libertad fotografiar. Entonces siempre busco cómo fotografiar ciertos temas o ciertos lugares o de lo más libre posible. Entonces siempre trato de no tener que depender de si tengo que entregar el trabajo. O sea, siento que te puede condicionar el que te metas en política, en cuestiones políticas, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido como la libertad absoluta, o sea, buscar cómo llegar a esos temas, cómo financiarlo, cómo. Y entonces, pues, la política para mí queda muy lejos, ¿no? Pero en el personaje y en Leticia me parece maravilloso y lo entiendo. Sí, yo retomaría de esta pregunta, comentario, Toño, pues estos dos términos que los juntó muy bien, pues, quien hizo esto, ¿no? El fotografiar y el incidir. El fotografiar la realidad y el incidir en la realidad. Y eso tiene que ver con la política. Ya durante el documental nos damos cuenta que hay una especie de arrepentimiento. Hay inclusive una confesión vergonzosa para ella, donde dice, es que cobraba mucho dinero por no hacer nada, ¿no? Claro. Y eso suena a muy antiético, a muy vergonzoso, efectivamente. Pero también me llama la atención, y lo mencionaba Fernando en otro momento, este otro momento importantísimo, político, en el documental, donde la gente sale a manifestarse en contra de la mafia. Uh-huh. Eso me parece a mí un acto político fundamental, y Fernando lo mencionaba, y coincido totalmente con él, eso no lo hemos visto en México. Aquí hemos visto algunas marchas de blanco por la paz o algún tipo de eufemismo así, pero nunca directamente pidiendo interpelar a los grupos delictivos, nunca buscando interpelar a una parte de lo que genera la violencia en este país. Entonces, me parece también que es interesante esa parte, aunque, y siguiendo con esos dos términos, yo pienso que sí, en muchos sentidos, nuestro trabajo, sin estar directamente marcado en el ámbito de lo político, sí puede incidir en la realidad. Uh-huh. Y para mí un ejemplo fundamental de esto es lo que ha hecho Mónica González. Yo creo que su trabajo, que yo podía calificar casi de militante, sería un ejemplo de esto. ¿Qué opinas, Mónica? Gracias. Pues nada, es que me emociona mucho la pregunta que hicieron, porque pues justo ella llega un momento después del asesinato de Falcone que dice basta ya, no, me tengo que alejar de todo esto, y creo que es ese, justo ese momento en el que muchos nos rompemos. Más sin embargo, creo que el retomar o continuar es una de las inspiraciones más grandes que puedas contener de otras experiencias, de otros amigos cercanos, de esta gente que está junto a ti todo el tiempo. Y creo que una de las cosas que ella hizo es retomar en el 85 justo la política, asumir una postura política, entrar a formar parte de corporaciones, de partidos políticos como los Verdes, como muchas otras, pero llega un momento en el que ella se arrepiente de hacer esto, de no haber estado tan cerca de este personaje, creo, ¿no? Entonces, creo que todos tenemos esa disyuntiva en nuestro ejercicio. Más sin embargo, creo que es tan interesante volver a tomar aire y regresar a la superficie. Sabemos que es difícil, sabemos que es complejo, siempre lo ha sido, y entender las experiencias de otros países nos ha hecho poder comprender que no somos los únicos que estamos atravesando. Tener este tipo de documentos históricos, ver a la gente que sale a manifestarse, no sé, yo creo que sí ha salido en México a manifestarse la gente, creo que sí han tenido la valentía por pararse frente a los kioscos, confrontar a presidentes. Me emocionó mucho ver los juicios, ¿no? Como me emocionaba ver, no sé, tal vez por mi personalidad, los juicios de Argentina, pero creo que esto es muy inspirador porque justo ahora estamos, aunque sea en Nueva York, ¿no? Pero estamos viendo los juicios. Entonces, creo que
yo no sé si por esta pandemia pasó desapercibido o si no sé, por muchas cosas están pasando desapercibidas, pero sí se está gestando algo, no sé, que se ha impulsado desde hace mucho desde la sociedad civil, y desde el 94 tal vez no hubiésemos estado inspirados para haber hecho esas movilizaciones o haber apoyado movimientos como el de Chiapas. No podemos dejar fuera todos los actos instantáneos de protesta que se han hecho en este país. Lo que pasa es que ha sido tan brutal la represión que nos han dejado cada vez más dispersos y desilusionados. Sin embargo, creo que pertenecemos a esa generación en la que se tiene que retomar, se tiene que salir a la superficie. Ella en una entrevista llega a la misma reflexión, y creo que eso es algo en lo que quisiera yo solo dejar para ya no participar muchísimo, pero creo que ella dice en algún momento en una entrevista que la mafia tiene otra cara y es cada vez más peligrosa, ¿no? Los mafiosos tienen cara del padre de familia, del vecino, de quien está ahí junto a ti. Los rasgos de la violencia y los rasgos de la brutalidad son cada vez más presenciales, más humanos, más cotidianos, más en tu barrio, ¿no? Y eso es lo que México, o contra lo que México o América Latina tendría que empezar a luchar. La mafia, y ella lo dice todo el tiempo, es algo que se está mezclando, entretejiendo dentro de nuestra propia sociedad, y es cada vez más difícil de identificar, y eso es lo que nos hace o nos expone a todos nosotros o a quienes pretenden alzar la voz en contra de la injusticia. Pero es muy bonito verlo en el documental, cómo este amotinamiento en contra de los políticos hace o crea o genera una reacción, y creo que se ha hecho en las diferentes historias de muchos países. Pues difícil, ¿no? Es difícil ver también que muchas de las escenas que veíamos, tú hablabas de este aprendizaje de poder ver lo que ocurrió en otros países, pues es también de repente un poco triste y frustrante ver que muchas cosas no han cambiado, que muchas cosas siguen manejándose de la misma manera y con los mismos efectos. Es complicada esa parte, y nos daría para meternos ahí en un diálogo muy, muy, muy profundo. Pero Toño, ¿tenemos otro comentario? Tenemos otra pregunta que me parece que podemos aprovechar muy bien a manera de una ronda final de intervenciones. Nos dice desde Jalapa: al ver el trabajo de Leticia en este documental y ver cómo su vida corrió peligro al ejercer el fotoperiodismo, les pregunto, ¿cuál es su postura frente al peligro de ejercer el fotoperiodismo en nuestro país? ¿Es más peligroso ser fotoperiodista en México hoy que en otros países o que en otras épocas? Bueno, primero habría que aclarar que es peligroso estar en México hoy haciendo cualquier cosa. Pero en el caso del fotoperiodismo o de la fotografía documental, para no centrarnos directamente en eso, creo que podríamos hablar de esto, ¿no? De alguna manera ya lo habíamos mencionado en otro momento. Las dificultades, Mónica le había pedido yo un comentario al respecto, las dificultades de ejercer el fotoperiodismo, la fotografía documental, y en particular las dificultades extras que tiene una mujer para hacer este trabajo. Pero como lo pidió Toño, hagamos una ronda final de opiniones al respecto. Empezamos contigo, Yael. Ah, sí, yo creo que en este país, digo, hay muchas dificultades, lamentablemente, por ejercer el periodismo, por ejercer el documentalismo, la libre expresión, pero creo que es muy importante, ¿no? Yo quisiera también como felicitar a todos estos colegas con los que estamos como compartiendo el panel, porque yo creo que son trabajos muy valientes, hechos desde una perspectiva muy personal, y muy comprometidos acerca de cómo se está contando nuestra actualidad. Y creo que eso es algo que no deberíamos de dejar de perder, ¿no? Y que, digamos, siga creciendo más periodistas o más documentalistas como Fernando, como Mónica, como Maya, como Héctor, como Pedro. O sea, que haya muchísima gente que siga en ese sentido.
tratando de contar todas estas injusticias que estamos viviendo y tratando de generar una reflexión en nuestra sociedad. Muy bien, Maya. Tu micrófono. Bueno, nada más quería aclarar de la pregunta pasada, que una cosa yo entendí como más lo político, meterte en la política, o ser, o sea, bueno, creo que algo que tiene hacer documental también, de hecho, es tener una postura ante la vida y más ante lo que uno está viviendo y fotografiando, y cuando uno enseña su trabajo, para mí es muy importante, ¿no? Y de lo de la violencia, bueno, simplemente, Mata, tú lo has vivido, o sea, el país ha cambiado brutalmente. O sea, yo hace unos años agarraba mi carro, yo sola me iba a viajar sola al desierto de San Luis Potosí, entonces a Zacatecas, y creo que el país ha cambiado brutalmente y cada día más violento, y hay una violencia brutal hacia el periodismo y hacia el fotógrafo, ¿no? Entonces, de repente es como un, hay que investigar más cuando uno va a ciertas zonas, saber más en lo que te estás metiendo, por dónde vas, ¿no? O sea, yo siento muy, como que me he guiado mucho por la inconsciencia, ¿no? Por la intuición y salir, pero creo que es un país que cada día es más violento. Fernando. Bueno, la que si se puede hacer o no se puede hacer hasta cierto punto, bueno, creo en primera que hay una responsabilidad grande de las empresas periodísticas que tienen a su gente, ¿sí? Que tienen que educarlos, ¿sí? De todas las maneras, o sea, en cuestiones de seguridad, en cuestión mental, ¿sí? Uno de los problemas, por ejemplo, que yo enfrenté fue una cuestión de nadie me habló del estrés postraumático, ¿sí? Ni nadie me dijo cómo ver la violencia. Entonces, y eso es a lo que nos enfrentamos, ¿no? Esa es la parte, yo creo, más compleja, porque a partir de ahí yo creo que uno puede tomar decisiones, pero uno va tomando las decisiones conforme va tropezándose, y creo que ahí es donde está una de las problemáticas. No es sencillo, obviamente, profundizar en los temas de la violencia, porque los actores es donde está el misterio, ¿no? O sea, el rollo de quiénes son. Ese asunto de la corrupción o pues de las alianzas más allá de lo que vemos, o sea, sí es una problemática profundizar en un tema, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, con un Javier Valdés, ¿sí? Que pues parecía que era intocable, ¿sí? Y sin embargo, fue el mayor ejemplo de que no hay intocables, ¿sí? Y no hay justicia. Entonces, sí es complicado, se requiere aprender a salir, se requieren protocolos de seguridad. Parece una cosa tan sencilla, pero se trata de tu vida. Cada salida puede pasar algo malo, ¿sí? Entonces, creo que sí es complejo buscar la verdad. Trabajar en un periódico quizás no, pero buscar la verdad creo que es la parte compleja, ¿sí? Entonces. Y sin embargo, vamos a seguir saliendo, Mónica. Ay, sí, yo soy la animosa del grupo. lo siento. Bueno, lo que pasa es que hay, bueno, a ver, es muy importante algo que también quisiéramos compartir con quienes nos están escuchando. El estado anímico es algo que no se ve, que además no somos capaces de hablarlo o entablarlo cotidianamente con los demás.
y a muchos de nosotros nos rompieron esa parte, ¿no? O sea, se nos rompió quienes estamos compartiendo aquí y los muchos otros que se dedicaron a documentar la historia de nuestro país en todos los siglos que quieran, han sufrido muchísimo y el dolor te lo llevas, te lo interiorizas y te lo llevas porque no hay una capacidad todavía. Yo tuve la fortuna de trabajar en la red de periodistas de a pie, de acercarme a ese grupo de periodistas. Conocí una organización que se llama Luna. Me acogieron y me dijeron que no era mi responsabilidad todo lo que estaba pasando, que era un contexto en el país o a nivel incluso regional que estaba sucediendo. Entonces eso te hace y te desprende la responsabilidad, y por eso después regresas a esa superficie de la que yo hablaba con mucho amor y mucho cariño para continuar este camino. Y lo digo de verdad con muchas ganas, porque Marce Turati, por ejemplo, me compartió una fotografía que ella tomó en Milán en la exposición justo de Leticia, y dice 3 veces mafia, 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 y luego dice basta de hablar de la mafia, basta de hablar de la violencia, entonces hablemos de la belleza y hablemos del amor. Y justo así es, y justo esa parte es la que tenemos que retomar. Cuando todos sufrimos este declive, cuando todos estamos tristes, casi siempre hay alguien que te abraza y que te acoge. Entonces creo que para mí esa parte como cierre ha sido una de las anécdotas más importantes con las que me quedo para poder seguir continuando, toda la gente que me ha acompañado, que me ha querido. Entonces solo así podemos, en estas redes que se construyen como las de Ambulante o como las de la red de periodistas de a pie o como las muchas otras que se puedan seguir construyendo, estos nodos nos pueden permitir continuar para seguir o en alianza para protestar o en alianza para querernos o en alianza para luchar contra las violencias y la brutalidad. Muchas gracias, Mónica. Toño. Bueno, pues no me resta más que agradecerles. Ha sido un conversatorio de verdad muy profundo, muy ameno. Es un privilegio tener a tantas figuras del fotoperiodismo, de la fotografía documental, reunidas, compartiendo sus experiencias. Muchísimas gracias a Yael, a Mónica, Fernando, Maya, a Francisco, excelente conducción de este conversatorio, muchísimas gracias. Y bueno, pues también quiero agradecer a todo el equipo de Ambulante. Somos pues un equipo muy grande, que no nos vemos todos en la pantalla, pero todos están haciendo su parte. A todos los voluntarios, a todas las sedes y a todos los aliados y patrocinadores que permiten que esto sea posible. Nosotros continuaremos hasta el 28 de mayo presentando un documental cada día durante 24 horas. Y organizando este tipo de encuentros y conversatorios y sesiones de preguntas y respuestas todos los días a las 9 de la noche. Además, los jueves y los sábados tenemos otros encuentros sobre temas adyacentes al cine documental. Para el día de mañana les recomiendo muchísimo el documental mexicano Retiro, de la ópera prima de Daniela Latorre, que también aborda una perspectiva femenina y experiencias de sororidad muy pocas veces retratadas en el cine mexicano. Así que los esperamos mañana, los esperamos todos los días en otras actividades de Ambulante. Y nuevamente muchas gracias a todos los invitados y nos seguimos viendo en Ambulante. Muchísimas gracias. Gracias. Antes de despedirnos, quisiera hacer como un pequeño como comercial. Se generó una iniciativa que se nombra Fotos por México, que está justamente tratando de combatir al COVID-19. Entonces, hay una plataforma que se puede encontrar en www.fotospormexico.com, donde están participando muchos fotógrafos, colegas, que están donando su trabajo y que pueden adquirir a precios accesibles una foto. Y todo, digamos, esto se destinará para combatir justamente el COVID a una institución que ahorita no recuerdo el nombre, es Salvador Subirán, ¿verdad? Y pues bueno, a toda la audiencia, si puede sumarse y poner ahí un granito de arena para que podamos salir avantes ante esta emergencia sanitaria, pues estaría súper bueno. Muy bien. Perfecto. Bueno, Maya, Mónica, Fernando, Yael,
Un gustazo, un gustazo. Igualmente. Muchas gracias. A Toño, ya, quisiéramos esto cada 8 días mientras dure. Sí, ¿verdad? Ya ven cómo estar confinados o en cuarentena no significa estar aislados necesariamente. Totalmente. Pues un abrazo a todos y estamos en contacto. Bravo. Abrazotes, saludos. Besos a distancia.